Ya es un nuevo día en el taller miércoles. Es un día bastante raro aquí en Guadalajara, ya que estamos en inicios casi de diciembre. Está lloviendo, está haciendo un frío de la fregada, pero pues tenemos que pegarle. Acá a mi espalda ya quedó listo el Porsche. Este Porsche le pusimos el Paint Protection Film a todo el frente, quedó muy muy bien. Creo que la cámara se ve un poquito rara, déjale pegamos una limpiadita. Pero de cualquier manera, ya quedó listo el Porsche 718, una belleza, Paint Protection Film. Aquí de este lado tengo este bellísimo Mercedes SLC, si mal no recuerdo. Un SLC43, ahorita les digo bien porque la neta no me sé muy bien la nomenclatura de los vehículos de Mercedes. Así es, SLC43 AMG. Este vehículo le hicimos algunos detallitos leves, no fue gran cosa, pero son los detallitos leves los que muchas veces hacen unos cambios increíbles. Le pintamos los rines, le pintamos los calipers, le polarizamos el cristal frontal y con esos pequeños detalles ya se ve muy muy bien. Tenemos aquí el RS3 que vieron el video de la semana pasada, gente todavía no viene por él, estamos nada más esperando. Ahí al fondo tenemos el Audi A3, ese Audi ya nos autorizaron el wrap. O sea, va a quedar increíble con el tono que le escogió el cliente. Por acá en las dos cabinas tenemos un montón de piezas del Corvette. Este Corvette es un ZR1. Ya le había platicado un poquito en el video la semana pasada lo que le estábamos haciendo a este coche, que es un full wrap en color negro mate. Además es un full wrap muy a profundidad, lo cual hace que tengamos que desarmar el coche un montón. Como se pueden dar cuenta, las puertas no están. Aquí déjame ver si lo logramos acomodar. Aquí tenemos el salpicadero que no está, tenemos las puertas que no están. Ahorita ya colocamos estos paneles ya que están forrados, pero también se los habíamos desmontado. La fascia trasera ya está completamente zafada. Realmente tenemos que desarmar el vehículo bastante para lograr forrar bastante. En este caso tenemos que forrar todos los rebajes. Rebajes son los interiores de las puertas. Déjenles abro la puerta para que lo vean. Fíjate, curioso de cosa, pues la puerta, el chicote está en la cajuela. Abrimos la puerta. Se pueden dar cuenta, todavía no está puesta de nuevo la tapicería, pero toda esta parte de aquí ya está prácticamente terminada de forrar. De este lado también. Ahí está. Toda esta parte de aquí ya está forrada. Y era justamente lo que el cliente nos estaba pidiendo, ¿no? Que se forrara lo más que se pudiera, que al momento de abrir las puertas no se viera el color naranja del vehículo. Entonces tuvo que desarmar bastante, bastante, bastante. A veces hasta miedo me da ver los vehículos cuando están tan desarmados, pero con tal de lograr meter el vinil bien a todas las curvas, de lograr forrar todos los ángulos, es necesario, ¿no? Entonces ya estamos casi terminando con todo lo que es el wrap. Después del wrap vamos a agregar unos detalles en el tono Psychedelic Gloss de 3M. Creo que se va a ver increíble esta nave, increíble, estoy bien emocionado. Un proyecto bastante ambicioso, pero que va a dar unos resultados increíbles.
Ya por fin se llevaron el RS3. Tenemos un, déjame acomodo esta madriola de aquí. Tenemos un montón de avance con el Corvette. Ahora sí, ya parece coche. Antes parecía ahí algo muy raro. Ahorita ya se ve como un coche, están terminando de armar. Y vamos a empezar a ponerle el diseño. Ahora, en el diseño, yo sé que muchos de ustedes van a decir, no le hubieran puesto nada, lo hubieran dejado negro. Va, se vale. Sin embargo, me encanta cuando coches así, o sea, gente con coches de ese calibre se anima, se prende para hacer cosas nuevas, cosas diferentes. El diseño que vamos a poner en este coche es muy diferente, muy raro, podríamos llegar a decirlo. Vamos a poner encima del negro mate. A lo mejor se va a ver bien, a lo mejor se va a ver mal, honestamente yo estoy nervioso, pero me encanta la idea de que la gente se anime a hacer ese tipo de cosas nuevas, ese tipo de cosas diferentes. Pero ahorita vamos a empezar a preparar el diseño. De hecho, ya aquí en el plotter de corte que está a mis espaldas, de este lado ya se está cortando todo lo que son las franjas para ese diseño, y pues vamos a ver cómo nos va. Yo pienso, la verdad, que se va a ver muy bien. Sí estoy nervioso, pero hasta no verlo terminado. No tenemos render ni nada, tenemos nada más una imagen como de preview, pero ni siquiera es un Corvette, es un coche completamente diferente. A ver qué tal. Ya tenemos bastante, bastante avance en los proyectos de la semana, y realmente ahorita estamos llenos de músculos americanos. Bueno, dos músculos americanos muy, muy especiales. De este lado tenemos el CLA. CLA 250, que ya va bastante avanzado lo que es su wrap en el tono de este rojo satinado. Tenemos primero de los Muscle Car, un Challenger. Tenemos por acá otro Muscle Car, nada más y nada menos que un bonito Shelby GT350. Y de este lado el Corvette ZR1. Es Corvette, ya están prácticamente listo. Están preparando nada más los calipers. Se los acabamos de pintar, pueden checar. Se ven hermosísimos en ese tono amarillo. Ya le terminamos de poner los detalles en Psychedelic, que están aquí por debajo del forro. Ahorita que le quitemos el forro y que lo pasemos al área de entrega, van a ver qué hermosura de vehículo. El Shelby GT350 de este lado ya lo están preparando. Están empezando a encintar sus calipers. Minion, ¿cómo van a quedar? Como deben. Eso. Como los quiere el cliente. Rojos van. Es cierto, no van rojos. Van a quedar bastante bien, un tono, no le voy a decir tono todavía, pero le va a combinar muy bien al tono del... Amarillo. ¿Cómo que amarillo? Ya estoy diciendo que no les voy a decir y ya les dijiste tú. Bueno, van a ser amarillos, ya les dijo Mino. También vamos a aplicar Paint Protection Film a todo el frente del vehículo. Creo que va a quedar muy, muy bien con esos pequeños cambios. De aquel lado tenemos el Audi A3, ya nos autorizaron el wrap, estamos esperando que llegue el vinil. A ese Audi no solo le vamos a poner el wrap, aquí está atrás de mí. Va a ser wrap, vamos a cambiar el difusor trasero. Tenemos un difusor de una sola salida, vamos a poner un difusor con doble salida. Vamos a poner un sistema de escapes también con doble salida, que quede un poquito más ruidosito. Y vamos a poner una parrilla tipo RS, va a quedar excelentemente bien. La S10, ya les platicaré más de ella, ya que la tengamos completamente lista. Ahorita le están pintando los rines, se va a ver muy, muy bien. Y pues bueno, esto es más o menos lo que tenemos ahorita en el taller.
quedó ya listo el proyecto del Corvette ZR1. No me lo creo. Checa nomás esa brutalidad. Todo el coche negro mate. Agregamos pintura de calipers en amarillo y agregamos ese diseño bastante peculiar, diría yo, en vinil psychedelic gloss de 3M. La verdad es que es un diseño que no cualquiera se atrevería a hacerlo. Algunos lo van a amar, algunos lo van a odiar. Al final de cuentas es vinil, al final de cuentas se quita, pero checa nomás qué belleza de vehículo. Honestamente creo que es uno de los trabajos más impresionantes que hemos hecho. A mí lo personal me fascina. Tenía mis dudas, debo confesarlo, pero verlo aquí, verlo en persona es simplemente wow.